Hoy 2 de mayo es el Día Internacional contra el Bullying o Acoso Escolar y es importante siempre volver a hablar del bullying, sobre todo porque Argentina está muy alto en el ranking, es el quinto país en casos de bullying en el mundo. Por eso vamos a tomar comunicación con María Sisman de Libres de Bullying. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, primero hablar cómo es la situación en la Argentina. Ustedes vienen trabajando hace años cuando ni siquiera conocíamos por ahí el término bullying, pero estas situaciones estaban lamentablemente naturalizadas, sobre todo en las escuelas. ¿Qué es lo que cambió en este tiempo? Sí, yo creo que lo que cambia tiene que ver con la época. Ha cambiado la forma de verlo, la forma de hablar de bullying. A veces esto es bueno y a veces trae inconvenientes porque se generaliza demasiado y se considera que hay cosas que por ahí son evolutivas en los chicos y están libradas a la libre elección de amigos y hay otras que no. Entonces hablamos de bullying cuando se busca humillar, se busca excluir, se busca intencionadamente hacer sentir a alguien mal, que es fuera de lugar, que es mejor que no venga. Entonces, estamos mejor en el sentido de cómo se problematiza, cómo se habla, cómo se piensan estrategias para. Y a veces estamos peor porque obviamente vivimos en una época en la cual la violencia es cada vez más alta, en donde la comunicación entre padres, docentes, chicos, está complicada y en donde las redes sociales han traído un enorme problema. Y además, le sumamos a que los 2 años de pandemia han dejado huella en todos, ¿no? Y principalmente en los chicos, en relación a sus vínculos, a los hábitos, a la forma de ser escuchados, de ser considerados. Entonces, hay nuevas modalidades y hay nuevos problemas para algo que, como bien decís, es muy viejo, es muy antiguo. Siempre ha habido chicos que ocupaban ese lugar, ¿no? Como de chivo expiatorio, de aquel que se tomaba de punto, digamos, pero con otro tipo de espacios para estar bien, ¿no? Uno terminaba la escuela, se iba a la casa y tenía un poco de paz. Ahora eso no sucede cuando uno está en ese lugar. Sí. María, muchas veces te preguntamos cómo actuar ante un caso de bullying, pero ahora te quiero preguntar otra situación. ¿Cómo podemos actuar para evitar llegar a las situaciones de bullying? ¿Qué tenemos que hacer en nuestras casas? ¿Qué hay que hacer en las escuelas? Una de las cosas es dejar de naturalizar ciertos tratos que tenemos con todos, ¿no? Si bien entre adultos no hablamos de bullying, porque uno cuando es adulto se maneja desde otro lugar, otra posición con las otras personas, los chicos ven cómo tratamos al vecino, cómo tratamos al político, cómo nos tratan a nosotros en nuestro trabajo, cómo estacionamos el auto, si obstaculizamos o no una rampa para personas con discapacidad. Hay cantidad de situaciones, ¿no?, en donde nosotros somos modelo de los chicos. Yo creo que tenemos que tener en claro que si nuestro hijo se refiere a otro como villero, chorro, cheto o lo que sea, nosotros tenemos que dar un mensaje ahí, tenemos que frenar eso. No podemos dejar avanzar a los chicos en la utilización de palabras para nombrar a otro semejante de manera de inferiorizarlo o enaltecerlo por algún motivo vinculado a estereotipos o considerar que cierta persona, por ser de determinado barrio o determinado país de origen, es de determinada manera. Yo creo que tenemos que trabajar firmemente en desarmar estereotipos y en pensar permanentemente cómo nos referimos al otro. Lógicamente después, pensar también en cómo vamos modelando, cuando los chicos son muy chicos, los vínculos, ¿no? Cuando le decimos a nuestro hijo, no invites a ese chico porque muerde, o invita a casa solamente a los tranquilitos, o a la hija de fulano no le invites porque tu hermano fue compañero del otro y tuvo problemas, ¿no? Todo eso va enseñándole a los chicos a tener una agenda que excluye en lugar de tener una agenda que incluye. Lógicamente, no todos los chicos son amigos de todos los chicos, pero sí tenemos que enseñarles a poder convivir y compartir aún no siendo amigos, aún pensando diferente. Y para que los chicos aprendan a estar con el que piensa diferente, creo que tenemos que empezar por nosotros mismos. Totalmente, ver qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Qué ejemplo estamos dando? María, ¿qué es lo que se está haciendo también en la Argentina a través de campañas de concientización? Hay una línea telefónica, además, donde uno, bueno, puede llamar y denunciar o hablar de estas situaciones de convivencia escolar. Sí, hay proyectos a nivel nacional, provincial, en la ciudad, en distintos municipios. A partir del año pasado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, yo creo que
Pues es muy interesante que dos ministerios se hayan juntado para decir, bueno, acá tenemos que trabajar todos, más allá del sector al que pertenecemos y de dónde estamos, tenemos que trabajar todos para que esto mejore. Entonces se ha elaborado un cuadernillo que está disponible en la página del Ministerio de Educación, un cuadernillo en donde se conceptualiza, se dan estrategias, se dan líneas de abordaje y se da una mirada integral que creo que hace falta. Yo creo que los docentes sin duda siempre necesitan más, no hay duda de que necesitan más, pero lo que más necesitan es tener la seguridad de que ellos son un agente de cambio importante y fundamental y necesitan que las familias confíen en las decisiones que va a tomar la escuela. Eso creo que está muy roto y hay que sanarlo, ¿no? Y para sanarlo hay que mostrar que se están haciendo cosas. Este cuadernillo está disponible, se puede aplicar, se puede reformular. Hay capacitaciones desde muchos espacios. Hay mucha gente que está considerando el bullying como lo que es un problema que afecta absolutamente a muchísimos chicos y que aunque fueran pocos, cuando un chico es afectado por el bullying, está afectado en su 100%, ¿no? Las familias de los chicos hostigados están absolutamente arrasadas y tomadas por el problema. Por lo tanto, si hay uno o hay 10, yo tengo que actuar igual. Y la escuela tiene que empezar a buscar qué es lo que generó que en ese aula, en ese grupo, se construya un vínculo abusivo, ¿no? ¿Qué es lo que lo generó? La falta de palabra, la falta de lugar, la falta de oportunidades, la violencia de un par que no pudieron manejar. Digamos, empezar a preguntarse qué es lo que lo generó para poder encontrar las mejores herramientas para poder revertirlo. Y revertirlo creo que es el objetivo, ¿no? Porque hay rankings en los cuales nos gusta estar bien arriba, estar allí primeros, pero en este ser los quintos del mundo en casos de bullying, la verdad que no. Y ojalá podamos revertirlo, ¿no? Bajar cada vez más hasta que esto, bueno, termine por desaparecer. Ojalá lo logremos. Sí, yo creo que hay veces que las estadísticas es muy difícil de medirlas a nivel regional, ¿no? Yo viajo por toda la región y me encuentro con situaciones en Bolivia, en Colombia, en México, en Uruguay, muy parecidas a las nuestras. A veces cambia lo cosmetológico. Yo creo que acá tenemos un gran nivel de agresión verbal, mucha agresión verbal y cuestiones de palabra muy simbólicas que lastiman mucho y que tenemos que revisarlas. Me parece que por ahí es una utopía pensar que nunca va a existir, es como pensar que podemos prohibir la angustia o el miedo, ¿no? Pero sí que podemos actuar frente a los primeros signos y que ahí no somos irreemplazables los adultos. Si un chico genera algo de esto, yo tengo que en el momento frenarlo. Seguro. Muchísimas gracias, María, por todo el trabajo que hacen y por volver a poner justamente el ojo allí sobre el bullying y la forma de tratarlo. Gracias, hasta luego. A ustedes, hasta luego.